Hoy lo que queremos transmitir a la ciudadanía es formalmente el inicio del operativo Diciembre Seguro. Y es por eso que, haciendo énfasis en el trabajo interinstitucional, es decir, la coordinación de los distintos cuerpos, sean policiales, sean de las instituciones, que esta coordinación sea la que proteja a las y los costarricenses en este cierre de año. También es una buena oportunidad para recordar a la población y a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias. Cuando vayan aquellas personas asalariadas a retirar su aguinaldo, que lo hagan con cuidado, de manera segura, sin exponerse. Festejar sí, pero con moderación. A las personas que salen, sea a las playas, a ríos, tener mucho cuidado, no exponerse con juegos de pólvora que pueden ser peligrosos. A los vecinos y a las vecinas, siempre reportar, sea a través de la línea 911 o de los distintos mecanismos, cuando se identifique que hay alguna situación en la que haya que proteger a alguna persona que así lo requiera. También a las personas, a la hora de conducir, hacerlo con cuidado. Nuevamente a los distintos cuerpos policiales, de acción, de cuidado de la ciudadanía, muchas gracias por el trabajo que llevarán adelante. Queremos que sea un diciembre seguro, y queremos que este diciembre seguro sea la puerta que abra un año 2020 que sea muy venturoso y muy bueno para el país que tanto amamos, para esta Costa Rica.